¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú lo sabes, él lo sabe, ellos lo saben, nosotros lo sabemos, yo lo sé. Al fin volvemos. Al fin volvemos con... Como la chava de menos. Entonces el perfil de amigo. Hola, mis queridísimos culones. Últimamente lo hago bien. Hola, mis queridísimos culones. Bienvenidos a la parte 7 de Sekiro: Shadows Die Twice. Donde lo dejamos, que sé cómo avanzar. Me había quedado atorado y lo único que tenía que hacer era leer unos diálogos. XD. El mismísimo conche su madre, ese soy yo. Chucha, que no cambié las etiquetas, pero esperen, que no cambié las etiquetas, no cambié, digo, la categoría, no cambié la categoría ni el título. En categoría, yo quiero... Vos sos pendejo, sí, ya me di cuenta. Chucha. Y no cambié las categorías, por eso sé que soy pendejo. Ya. Tenías un trabajo no solo. Pero ya lo hice, culiao. Bueno, se me quedé acá. Y me acuerdo que no sabía qué más hacer. Lo que tenía que hacer era que... Ha terminado de hablar con el niño. Me acerca a esta cosa. Este coso de metal raro que está aquí. Este coso con huecos raro. Me acerca a esto, interactué con eso. Y el niño dijo, y para que no se pierdan el lore, el niño dijo que esta cosa era como una mierda de incienso que le perteneció al anterior descendiente celestial, o sea, un niño antes que él, que se llamaba Lord, ¿cómo era? Él se llama, este niño se llama Lord Kuro. El otro se llamaba Lord Kai, algo así. Y creo que era Lord Kai. Y ese niño, y esta habitación que no es la de Kuro, era la de ese anterior niño. Ese niño tenía un montón de libros en la biblioteca del castillo Ashina. Esos libros hablaban de cómo llegar al reino divino. Es a donde tengo que ir para conseguir las lágrimas del dragón. El dragón celestial para... A romper los lazos de inmortalidad, todos los lazos, incluyendo el de Lord Kuro. O sea, el de este niño oscuro. Ok, y ahora tengo que hablar aquí con el niño para que me diga cómo conseguirlo para ir con este, con Isshin. Isshin Ashina, el abuelo de Genichiro, el que matamos en el stream pasado, en el que vencimos y matamos, pero Kuro revivió. Porque este Isshin sabe cómo terminar con la inmortalidad, por eso tengo que buscarlo. Seguro que algunos de los libros de Lord Takeru Takeru. siguen en el castillo. Libros que No fueron toques al niño. encontrar el reino divino. Los buscaré. Takeru se llamaba el anterior. ¿Podríamos investigar también cómo acabar con la inmortalidad? Buena idea. Habla con Isshin. Si alguien sabe la respuesta, es él. Lobo, ven conmigo. No voy a tocar al niño, descuida. No soy de esos weones. Lord Isshin no está en la ciudadela de este castillo. Me han dicho que se está recuperando en una de esas atalayas. Sin embargo, el camino está cortado. Su salud es un poco... ¿Cómo puedo entrar? En el tejado hay un camino por donde patrullan los ninjas nictibios. Es para Shinobi. Pero me imagino que eso no será problema para ti. Creo que los nictibios usan señales de humo como referencia. Sí. Así que si sigues sus señales de humo, deberías poder llegar hasta Lord Isshin. Y puedes alcanzar el tejado desde esta ventana.
Porque creí que el niño me iba a dar algo, o sea, porque no podía, ese algo no me lo podía decir acá. No, me lo podía decir acá el pinche niño, porque tenía que llevarme hasta acá nomás para decirme otra vaina. Estos niños de ahora. Ah, y se refiere a esta ventana, ¿cierto? Ajá. Uf, qué buen arbusto, digo, qué buen pego. Oh, shit. El Danik de confianza. Hola, Danik, bienvenido. Danik, saludos. Y creo que el Gumi no lo saludó, no recuerdo haberlo saludado. Uf. Voy a salir acá. Bueno, estos son los... ¿De qué señales como de humo? Para encontrar a los nictibios, decía. Estas cosas no son. Ah, no, sí son. Creí que eran los... ¿Cómo se llamaba esta mierda? Y ahora estamos en el internet. Se está trabando un montón. Y ahora tengo un delay gigante. Bueno, ya llegó su ending de confianza. Así es. Bueno, ese es el rastro de los nictibios. Creí que era... Creí que era un vestigio. Que se ve igual a los vestigios. Y hay otro cosito allá. Parece que es aquí. Esta parte creo que no estaba abierta antes. ¿Es él? Sobre el descendiente celestial. Sí, me gustaría preguntar algo. Pero antes, saque que os lo habéis ganado. Saque inferior. Un de saque. Me saqué de la nada, el viejo mamón. Me acuerdo que el saque. Servía, solamente servía para dárselo al escultor. Por darle saque, el tipo como que revelaba lore del juego. Y le da un montón de saque de todos los tipos. Como esta sombra va bien. Las aguas rejuvenecedoras hechizaron a mi nieto Genichiro. Hicisteis bien en darle fin por mí. Os doy las gracias. Solo seguí el código que me enseñó mi padre. Código de hierro de los shinobi, ya veo. Eres el hijo del búho, el chico que encontró durante la rebelión. Sí. Y vuestros viajes os han traído hasta aquí. Los lazos que nos unen son muy interesantes. ¿No creéis, Sekiro? ¿Sois? ¿Qué es lo que queréis saber? La inmortalidad. El descendiente celestial quiere dejar de ser inmortal. Debo averiguar cómo conseguirlo. La espada mortal, con un arma semejante, quizás sea la clave de lo que buscáis. La espada mortal. Es capaz de matar a quien no puede morir por medios normales. ¿A quien no puede morir? Creo que los llaman los apestados. Nunca los he conocido. Pero se dice que no morirían, ni aunque les apuñalasen el corazón o les arrancasen la cabeza. Si las historias son ciertas, serán temibles. Para matar a un monstruo así, necesitaréis la espada mortal. Los apestados creo que se refiere a esos bichos que he visto. Los bichos esos de... Que parecían momias que vomitaban cucarachas y al que le salía los que le salía y a los que le salía un 100 pies de la riata. Es, creo que se refiere a esos, a los que encontré en el templo Sempo. En el stream anterior. Creo que son esos los apestados. Y es verdad que los culiados no se morían, entonces creo que se refiere a esos. ¿Dónde está la espada mortal? Dicen que está en el templo Sempo. Templo Sempo. Sin embargo, dicen que no se puede. Desenvainar. ¿Qué queréis decir? No sé qué significa, solo es lo que he oído.
Sin embargo, la puerta del templo está cerrada. ¿Quién sabe qué estarán haciendo esos degenerados, aislados en las montañas? No hay ni un camino decente que lleve hasta allí. Yo ya abrí esas puertas, mira. Esas puertas yo ya las abrí, yo ya estuve en el templo Senpo. Porque el templo Senpo era un camino secundario. Recuerden que yo dije que solo hice fuera de stream porque estaba explorando y descubrí un camino secundario que me llevó a ese templo. Yo ya tengo los ídolos que llevan allá. Yo ya tengo el viaje rápido allá. Acuérdate un montón de saque, ¿para qué voy a hacerlo? Voy a dar. Prefiero dárselo al escultor, a veces me da cosas buenas. ¿Os marcháis, Sekiro? Acabar con la inmortalidad será una batalla ardua. Las katanas. Las batallas, los planes y deseos de los implicados se baten sin cesar. Si dudáis un segundo, acabaréis cayendo. Se arregló el delay. Combate. Se arregló el delay, menos mal. ¿Cómo estás, guapo? Que no se os olvide. Sekiro, si dudáis, perderéis. El saque inferior. Bien, algo preocupado por las noticias, pero esperemos todo esto. ¿Qué noticias? No, yo sé a qué se refiere. En Danix se refiere a las... Se refiere a las noticias de sobre... Y creo que Twitch pone problema para hablar de ese tema. Y ya sabes, la guerra. La guerra que está ocurriendo actualmente. Es sobre eso. Parece que se va a intensificar un poco según las noticias que nos ha contado algunos. Porque si sigo con muchos detalles, bueno, me sancionan algo. Twitch no deja hablar de esas cosas porque saben que piensan que es para lucrarse. Como cuando ocurrió el COVID. Oh, perra, perra. Ah, conche tu madre. Ah, perros bastardos. No me acuerdo cómo se juega, ¿no? Hace rato no lo juego. Y más como me compré la trilogía de Darksiders y los he estado diciendo. Y ya llegó la Melo. Oli Melo, bienvenida. La esposa de mi bebé Gumi, así es, lo sabemos. Suecia y Finlandia creen que son bando y ya solo esperemos que no. No entiendo mucho de esas cosas, pero sí esperemos que no pase nada mal. Y aquí está. ¿Os habéis encontrado con Lord Ishin? Sí, me dio las gracias por derrotar a Genichiro. Entiendo. Y pensar que Lord Genichiro fue capaz de beber el sedimento rejuvenecedor. ¿Sedimento rejuvenecedor? Es el nombre que recibe. Ojalá y no. Muy concentrada de las aguas rejuvenecedoras. Estoy segura de que lo has visto. El sedimento rejuvenecedor otorga una gran resistencia a la carne. Quien lo consume es capaz de aguantar golpes que serían letales para los demás. Mi mentor, Dogen, investigó sus posibles usos, pero todo su trabajo, documentos, medicinas, todo, fue pasto de las llamas. No sé quién fue, pero he oído que uno de sus aprendices consiguió recuperar una parte. Puede que Doyum. ¿Le preguntasteis a Lord Kuro qué piensa del asunto? Sí. ¿Y? Hemos decidido cortar los lazos de la inmortalidad. Entiendo. Os agradezco la ayuda que me habéis prestado. Casi parece que os estáis despidiendo de mí para siempre. He cumplido las órdenes de mi señor, así que me quedaré en el castillo. Venid a verme y a charlar cuando queráis. Os prestaré mis servicios como médico. Yo compré una semilla. Solo tengo 8 usos. Adiós. ¿Mm?
Esto antes no estaba. Ojalá y no chinga tu madre palo y mismo. Estoy pidiendo y dando y deseando que no pase nada malo y acabe esto. Ojalá. ¿Cuánto polvo? Nada más. Aunque no va ni un año. Y ninguna guerra ha durado menos de un año. Ninguna guerra ha durado un año. Así que solo hay que esperar. Y sobre todo cuando se trata de guerras. ¿Se calla, niño? Gracias, niño. Y sobre todo cuando se trata de guerras entre potencias mundiales. Esas duran aún más. Luego, encontrando algo, abierto la biblioteca. Estaré allí, curo. No encontré la biblioteca de niño, mamá. Voy a quemar de incienso. La flor de cerezo. Raro. ¿Por qué olería ya a eso? Íbamos ganando uno. Ibas ganando y justo se te cayó, qué putada. Justo te marcó error. Buenas, aquí venden furros. No estoy a la venta. Lo siento. Yo en el santuario del fuerte del cañón. Una fruta que se me dio del santuario de abrirse, el que en el valle sumergido. Porque tiene que ser que no sea más. Ah, es para una puerta en el valle sumergido, todavía no desbloqueado ese lugar, mierda. Bueno, al menos conseguí esa llave. Luego veré para qué es. A ver qué me dice el niño. Este polvo es espantoso. Estoy aquí. Oh, lobo, has vuelto. ¿Te has reunido con Lorisin? Así es. La espada mortal podría ser la clave para acabar con la inmortalidad. ¿La espada mortal? Es una hoja con el poder de matar a los inmortales. Se encuentra en el templo Senpo. Ya veo. Sí, parece prometedor. Por mi parte, he buscado libros que pudiesen contener pistas sobre el aroma del manantial. Parece que Lord Takeru sí buscaba el modo de llegar al reino divino. De momento, he encontrado un detalle relevante. ¿Y es? Una flor. Mi señor, esto es para vos. Podría ser... Es una gota de cerezo. ¿Es? Cuando se rompe el juramento inmortal del acervo del dragón... Se dice que esto es lo que queda. ¿Creéis que lo dejaría Lord Takeru? Es muy probable. Lobo, si lo deseas, puedo usar esta gota de cerezo para ayudarte. Si tuvierais la bondad. Por supuesto. Cierra los ojos. Mi señor. La sangre del dragón de Lord Takeru vive contigo. Entonces sí lo logró. Que la inmortalidad. Ya puedes abrir los ojos. Mi señor. Poder de resurrección adicional conseguido. ¿O sea que ahora puedo resucitar dos veces? ¡Oh, qué bueno que se la di! Ahora tengo dos resurrecciones a huevo. Es que estaba súper metido en la historia y no metí y no puse atención en el chat, lo siento. Es que estaba muy metido en la historia. Es que es muy buena, el juego es muy bueno. Shane, lo que no se vende se roba. ¿Cuántos quieres? Dice el Dani. Son robadas, dos. ¿De qué se trata este juego? Es sobre la... Ocurre en China. Y es sobre una guerra. La guerra del clan a China. Que querían conquistar China. Y más o menos lo lograron. Y a pesar de eso quisieron más. Entonces empezaron a meter con los vínculos de inmortalidad.
Se empezaron a meter con los vínculos de inmortalidad. Y el problema es que se obsesionó, tuvieron una obsesión súper enferma con eso de ser inmortales. Tanto que se corrompieron, como Genichiro. Entonces tengo, o sea, el deber de lobo, que es mi personaje. Los shino, es un shinobi. Y los shinobis no, nunca. Los shinobis no tienen nombre. Nunca se les daba nombre a los shinobis. Es por eso que se les identificaba por nombres de animales. Como el papá de él, que es un shinobi, se llama Ubo. Y él es lobo. Como los lobos mamones de Facebook. Un lobo solitario esperando a una loba que le haga Uy, esa mierda fue muy buena. Sí, ¿y por qué Isshin le decía Sekiro? Es porque Sekiro es un apodo. Una vez investigando por la wiki, descubrí eso de que Sekiro es una palabra en chino, que es una palabra china que significa lobo manco. Y le dicen así a lobo porque, como pueden ver, tiene una prótesis. El brazo izquierdo es una prótesis. Pero es que le dicen lobo manco. Que en ese idioma es Sekiro, se dice Sekiro. Pero es que lo llaman así. Me desvió un poquito del tema, lo siento. Es ese del lore del juego que la payasa me está diciendo aquí del lore del juego. Al principio, lo único que tenía que hacerlo era proteger al niño. Pero ahora, ahorita mismo, el lore cambió por completo. Ahora lo que hay que hacer es terminar con la inmortalidad. Porque al niño este no le gusta lo de la inmortalidad. No, no le gusta ser inmortal y no le gusta tampoco el dolor y el sufrimiento que causa el deseo de ser inmortales. Además de que hay formas así súper turbias de lograr la inmortalidad, pero a cambio de quitarle la humanidad a la persona, está deformarla o volverla un monstruo. Como los bichos esos que están en el templo Zenpo, los que vomitan cucarachas. O como Genichiro, que se perdió toda su humanidad por querer ser inmortal. Y no lo consiguió. Solamente consiguió el poder de resucitar una vez. Y eso lo dejó hecho mierda. Le dejó la humanidad muy mal. Y el niño quiere acabar con ese sufrimiento. Y por eso me pide que le ayude a terminar con la inmortalidad. Nos pusieron. Souls chino. Sí, es como lo mismo. ¿Y tiene dragones chinos? Creo que sí. Hasta ahora, desde que lo llevo jugando, desde que lo empecé hasta ahora, no he visto ningún dragón. Tal vez aparezcan más adelante. Posiblemente en el reino divino, ya que como en esa época se creía que en la China feudal los dragones eran seres divinos. Tal vez en el reino divino aparezcan. Creo que no, nomás samuráis. Pero según los samuráis son japoneses, en China también habían samuráis. No son exclusivos de Japón. Tampoco este hoy uno de pilón. Ley de la vida sí existe y una versión china, ¿cierto? Dos, que sean macho y hembra, voy a reproducirlos y montar mi negocio de furros propio. Economía furra. Ajá, te mamaste. Jaja, el arbusto huyendo. Y que mi personaje sea una furra no, no ayuda. Le da más toque de furro al aullido. Hace tiempo estaba viendo a alguien jugar algo con esta misma estética. Iniciaba igual como en una aldea china. Y el paisaje estaba bien hermoso lentamente. No recuerdo el nombre del juego al mirarme en qué lo estaba jugando. En qué parecido, una estética parecida a alguien chino. Tal vez te confundes. Tal vez sea Ghost of Tsushima. Es muy posible que sea Ghost of Tsushima. Que eso ocurre en Japón. La estética es parecida a este, pero no es hardcore, no es del tipo hardcore. Y ocurre en Japón.
Y es muy genial el Ghost of Tsushima. Me hubiera encantado jugarlo cuando tenía la Play 4. Nota sorprendente. Nota de Kuro escrita por Takeru, un antiguo heredero de la ciudad del dragón. Dicen que los parientes de Tomoe recogieron el aroma del manantial y llegaron al palacio. Encontrarás la clave donde las aguas rejuvenecerán. Convergen en una profunda poza. Una flor blanca muy aromática. ¿Qué es? Era de Lord Takeru. Estaba buscando información sobre el aroma del manantial y qué relación tiene con el reino divino. Hay agua que fluye desde el manantial por toda Ashina. Y el libro habla de una flor de loto blanca que crece en sus profundidades. Parece que es un componente del aroma del manantial. ¿Las profundidades del agua del manantial? ¿Quizás en un valle profundo? Sí, claro. Puede que sea el valle sumergido. Supongo que las aguas del manantial fluyen hasta ahí. ¿Dónde está el valle sumergido? Más allá del bosque que hay tras el castillo. Yo sé dónde. Un santuario dedicado a la serpiente blanca entre los árboles. Como su nombre indica, el valle sumergido está debajo de ese lugar. Ningún camino conduce hasta él. Pero un hombre de tu talento podrá alcanzarlo. En donde es el valle sumergido. Lo encontré de casualidad cuando estaba haciendo secundarias. Ah, tengo una pregunta. ¿Has notado el aroma residual del quemador de incienso? Así que voy a hacer esos. Sí, el olor me recordó al del serrín, pero también un poco al de la flor del cerezo. Oh, ¿también lo has notado? Yo he percibido un aroma parecido al de la flor del cerezo, pero algo distinto. Recuerdo, creo que la primera misión era entrar en una casa, hacer no sé qué. Accidentalmente matas a alguien y te exilian. Monito, en general me gustan los juegos así. A mí también. No recuerdo dónde. Ahora que lo mencionáis, Lady Emma me dijo que hace tiempo había un cerezo detrás del castillo. Puede que sea relevante para nuestra búsqueda. Cerezo detrás del castillo, entendido. Ok. Primero, antes de que se me olvide. El templo de Solo. Le llevo el saque al escultor. Y de paso les muestro todas las mejoras que me he puesto. Porque en el último stream dije que iba a farmear un montón para ponerme ahí mejoras. Me puse como unas 3, 4 mejoras nuevas. Me hubiera puesto más, el problema es que necesito magnetita y la magnetita solo se farmea en el valle sumergido y todavía no he descubierto el sitio como pudieron apreciar en el lore. Todavía no he descubierto el sitio. Este tipo fue el que le compré la octava semilla de calabaza. Y al fin puede ser que mami la pusiera. Ya tengo 8. Claro que sí. Así, y también en la wiki el juego descubrí que me preguntaba todo lo de estos papeles, porque habían tantos de estos papeles. Resulta que estos papeles son talismanes para ahuyentar a los espíritus. Los espíritus y los espectros. Pero es que hay tantos de esto. Y mientras más talismanes haya en el sitio, es como que más efectivo. O algo así. Pero es que está toda esta vaina. ¿Necesitas algo? Y a este no se le daba el saque. Yo me acuerdo que se le daba el saque a este weón. Y las mejoras, me he puesto varias. Es que me puse, creo que fue esta, esta y esta, entonces sí me puse como 3. Pero los talismanes lo vi en un anime. Nice. Y las herramientas solo me faltan 2. Para tenerlas todas. Ok, entonces vamos aquí al castillo, al castillo. Del santuario.
Aquí por el santuario. Aquí me acuerdo que era la entrada al valle sumergido. Era como por un pozo o algo así. Es que toca bucear y todavía no puedo bucear y no sé cómo chucha bucear. Vamos aquí donde cura. A ver si le puedo dar el saque a Emma. Vamos a emborracharla. Me encanta estas imágenes. Este arte conceptual porque porque se ve la prótesis súper detallada. Y porque tiene las uñas talladas. Las arrugas de los dedos también las tiene talladas. Y eso se nota más en la cinemática. La cinemática son ultra 4K. Necesitas las aletas de Sora. Cuando ese es otro juego. Cuando no era primavera, pero el siempre flor ya no existe. Se marchitó. ¿Por qué? Una persona arrancó una rama y se llevó las flores del árbol. Sin sus flores, el siempre flor no pudo sobrevivir. Con el tiempo, el árbol murió. El árbol está muerto, entonces no vale la pena que vaya a mirar. Pensaba que sí. Toma, para vos. Que no. Tomaré un poco y se traga todo el vaso. Solo es un pasatiempo. No creo que vuestra habilidad sea un mero pasatiempo. ¿Por qué aprendisteis? Bueno, no fue para matar a la gente. ¿Qué queréis decir? No tengo el más mínimo deseo de matar a nadie. Sin embargo, si apareciese un demonio, querría matarlo. ¿Un demonio? No os lo toméis en serio. No era más que una broma. Señor. Ok, ahora sí, ahora el santuario de las serpientes. Wikitis, what is in the bug? Porque si ya no me sale la opción de esto, si ya no me sale la opción de darle el saque al escultor, es que ya le di todos los que les podía dar. Ahora que me acuerdo. Ah. Tenía el volumen al máximo. Shadow gracias por el raid, Sandodomo. Bienvenido, bienvenido. Y gracias por el raid. Digo, Shadow Nian, bienvenido y gracias por el follow, lo siento. Y Sandom 1, muchísimas gracias por el raid. Lo agradezco mucho y bienvenidos. Sí, lo que estaba diciendo casi se me olvida por lo que acaba de pasar. Yo tengo disponible una pelea con un mini jefe que creo que es un macaco gigante o algo así. Me quedo disponible luego de que mate a ojos de serpiente del pantano. Y no sé si quieren que haga eso. Es un mini jefe, creo que es un mini jefe. XD, ¿cómo vas, bro? Todo bien, todo de pana. Los gallos, coño. Cuando me pongo a hablar entre risas, se me salen más gallos de lo normal. Todo bien y gracias por preguntar. Ok. Entonces seguimos aquí con la historia principal y vamos
¿Es donde hay una serpiente o quieren que pelee con el macaco gigante? Creo que aún recuerdo dónde estaba. Era por... Ah, y yo tengo disponible el valle de sumergido. Charco de veneno, es acá. Por acá es por donde está el... Por acá es donde está el macaco ese. Ajá, la alerta. Ah, es cierto, creo que es la primera vez que ves la de Raid, pero la de Follow ya la habías visto. Es la primera vez que ves la de Raid, creo. ¿Segunda vez te mueres de un susto por un Raid para heredar tu PC gamer? Claro. Claro que sí, te la concedo. Antes se la iba a dar a un amigo, pero ya se compró una suya propia. Más como eres de como eres de aquí, como eres de por aquí, entonces si te llega más fácil, te la mando por FedEx. Hago que te llegue por FedEx porque yo ya estaría muerto. Si vieras cuando me dan raid en juegos de terror, grito y quedo todo cagado. Y entonces a mi niño, aléjate de eso. Está lleno de cosas turbias, de furros. No del todo. Maravilloso. Bueno, vamos por el macaco. Creo que ya se están empezando a ir. Bien, creo. Tenía 7 espectadores y creo que me bajo por ponerme a hablar. La gente quiere acción. Voy a enfrentarme al macaco ese que digo. No, aléjate del lado, pero no. Formateo y luego jugamos un Fortnite bien perrón sin lag. Así es. Mi PC aguanta Fortnite. Porque una vez lo jugué. Una vez lo jugué en PC, nomás para ver cómo era la hueá de las teclas especiales. Y si es súper útil esa mierda. Una ventaja grandísima. Qué pendeja. Viendo X lo saquea, ajá. Un antídoto. No, 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 por aquí. Es por acá, es por acá. No, si me acuerdo que hay un secreto. Si alguien tiene el juego, les muestro cómo es. Se van por aquí. Y era por acá, ajá. Luego hacen el salto en pared, que tal vez lo sepan, eso se prende en la Hacienda Hirata. Y... ¿Qué creen, pendejos? No era aquí. Jaja, XD, no era por acá. Iba con Alzheimer. Era seguir derecho, era seguir derecho. Sí. Acá hay un macaco. Y por aquí se consigue un objeto que se llama... Se consigue un objeto que se llama esto... Alcohol de mono. Se consigue un objeto que se llama alcohol de mono. Y el alcohol de mono, me acuerdo que ese se lo di al escultor. Ese me dejó dárselo al escultor. Acá hay uno de los macacos gigantes muerto. Y aquí creo que se pelea con uno, pero voy a ir por otro lado porque acá hay daño de caída. Y esa caída me dejaría súper mal. Esto, Fortnite, Fall Guys, este PC aguanta muchísimos de esos. Pero los que son así juegos 4K como los de consola y no los aguanta a todos, porque la tarjeta gráfica que tiene es una Radeon. Es una Radeon HD, ni tal, por lo menos una RTX para poder aguantar juegos de consola como este. Ah, no, pues así, pues sí. Ah, que eres un gato, un zorro. En mi personaje, las orejas que tiene son de lobo. Ah, a lobo, a tetón. Había un seguidor que me decía furro tetón.
Me gustaba ese apodo. Presionado aquí. Yo era una presionada. Yo juraba que apareció un mini jefe acá. Yo tenía miedo de pasar por aquí. Bueno, pues nada, veamos qué más adelante. Tal vez haya algo útil, algo importante. De enganchar las costillas estas, no me había fijado. Y por acá. Descubro un lugar nuevo. Esto no parece el templo Sempo. Bueno, a ver qué sí que es esto. Este oculto. Sí, este sitio es nuevo. Viene. Es un sonso. Pinche humo. Caí, sí. Me interesa. Es una loba en el armario. Tiene ganas de salir a Jajaja, cuando saldrá. Chichotas, así es. Me sirve cualquier máquina en la que pueda tener Word. El navegador abierto, o sea, a la vez sin que explote. A esta cosa le puedes tener abiertas como 10 programas diferentes y te los corre perfectos. Mi PC tiene como 8 de RAM y 1 TB de almacenamiento. Me haces carrito porque estoy manca. Y la llevo y le hago carrera al arbustillo. Cierto. El Wumi es muy bueno carreando, eso te lo confirmo. El Wumi me hace unos carries, uff, de calidad. Un lugar nuevo, bueno. De buena gallina. Deben ser las gallinas gigantes esas. No sabía. Deja. ¿Hay otro? Así en el árbol. La nube de armas. Nice. A ver, weona. Que por acá el tipo que creí que estaba muerto. Requiero para cuando me toque programar unas simulaciones bien potentes. Eso te sirve. También podemos aventar al arbusto, a la lava en el fuego, guys. Digo que ganemos corona juntos. Me tientas. Ya están conspirando estos weones contra mí. Ok, entendido. Ahora voy arriba. Sí que lo hay. Y también las gallinas mamonas. Mucho. No me deja subir, entonces voy a tener que engancharme de alguna forma. Y por ahí veo que se puede subir. Ahora por acá.
Concha. Y sigue picoteando como si nada. Gallina pende. Madero ligero. Arbustos, si te quemo vivo en el Ford, te hago que te asustes con disparos falsos y te digo explosivos para que te asustes aún más. No te sea sorpresa que en Fall Guys sea peor, cierto. Porque en Fall Guys no tienes tanta libertad. La wea más mala que puedes hacer, bueno, la única wea mala que puedes hacer es agarrarme y lanzarme a trampas o lanzarme a la lava directamente. Es lo único que puedes hacer. En Fortnite no es tan exagerado. Así se me había olvidado que tenía lo del ataque con arpeo. Un ataque después de arpeo. Coraje es nice. Tengo como 50, 60 de esas madres. Tengo muchísimas gracias. Bueno, de esos fragmentos de cerámica tengo como 80. No las he sabido, su corazón tiene pura maldad. Y me hace un montón de huevadas en el Fort. ¿Dónde está la otra? A ver, pendeja. Parecen bandidos, parece un bandido. ¿Mierda es un espíritu? Un mordero. Hace el templo abandonado que decía el tipo. Creo que escuché lobos. Mierda. Coño. No marcan los pinches perros. ¿De dónde están, por cierto? Concha. Esta sangre, ni si la sangre es transparente, está bien raro esto. ¿Por qué voy a...? Carajo. Mierda. Ah, pendejos, me iba a curar. Es una mamá que se desvanecen cuando me alejo. Aceite. No tienen loot. Gran idea. Culpable y a mucha honra. Si hasta podemos robarle la cuenta del Ford. No, pendeja, no. ¿Ya? Tenemos un acuerdo, puta. Y en este juego las gallinas no se vuelven locas como en el Celdita. Solamente son violentas y atacan y todo eso. ¿Dónde viene ese sonido? Suena como una flauta. ¿Dónde viene? En este juego las gallinas no se vuelven locas. Me interesa, pero depende de las skins que tenga. Skin de la temporada 9, creo. En el Assassin's el Ezio, esa creo. De hecho, hay dos de Assassin's, la de Ezio y la de Eivor. Te la vendo. Tengo esas dos. Y las tengo con el paquete especial. El paquete que las traía las dos juntas con todos los accesorios. No, pendejo.
Me acuerdo que no se hace con sangre, no vale nada ante la maldad. Pinche humo. Un día te voy a sacar el correo y vas a ver, vas a cagar. Ah, sí, parece que solo me atacan cuando los ataco. Porque me le puse enfrente y no me atacó. Sí, parece que. Un momento, a ver, hagamos el experimento. Sí, Julián. Solo me atacan cuando los ataco. Y yo siendo pinche matanza indiscriminada. Creo que no quedó por acá. Anda desatado. Lo que te hice para que me quieras robar la cuenta, pinche boom. Chucha, tenía trampa. Tenía trampa al final. Semilla despertado, gracias madre, súper útil. ¿Por qué estás haciendo esa música? ¿Qué pasó? Madre mía. ¿Qué es eso? ¿Oyen eso? No, como... Me está agobiando esa mierda. Me voy, me está agobiando un montón ese sonido. Ni sé, lo que agobia más es que ni sé de dónde viene. Hay un objeto por allá abajo. El problema es llegar. Ah, solo era dejarse caer. Cerámica. Ok. Me dejamos ahí. Un montón de objetos. ¿Estos eran peligrosos? Mierda, si sí lo son. Pendejos. Chiste enfermos. Nah. Es donde los violentos. No, pero es que no hay diferencia. Que le haga cuentas de papitos chiquitos sumisos, qué mierda. Y cálmese, lo registro ahí. Bueno. Tras un cuenta de la universidad y lo das de baja en todas las clases. Ja, buen intento, pero ya terminé la universidad. Y tengo mi título de tecnólogo y todo. Ja, cagaste. Ya no está en la uni el arbustito. Así es, la terminé. No hay dinero. Solo queda vender su correo a una compañía china y que lo operen con él. Nada, no seas culo. Chibum. Creo que puedo hacer bien esto. Haciéndome mierda. Mato a puro parry si quiere, pendejo. Se lo había esquivado, qué mamado. Magnética. Excelente. Qué mierda. No me acuerdo del Mikiri, perra. Oh, parry. Por puta. Ya estoy recuperando la práctica, pendejos. Hierro, nice. Aunque tengo de esa... 5 de hierro. Me dio bastante. Aunque tenía como 40, pero igual sirve. Espero me dé un hito de esos. Medio tres. Y grajeas. Maravilloso. Este es de los pasivos, pero necesito curarme, así que con permiso.
¡Puta madre! No me jodas, no me jodas, no me jodas. No sabía que había uno de esos acá. No, 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 no. No tengo confeti divino, ahora sí, ahora sí. No, no, no. ¿Qué mierda? ¿Por qué hay un decapitado aquí? Una mierda, ¿cómo me voy? ¿Cómo me voy? No, 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 no. Puta madre, puta madre. Ay, 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 que me... Carajo. ¿Hasta dónde me siguió? Cabrón, no tenía ni idea que habían decapitado aquí. De hecho, veo que se puede parar la mierda y no sé si valga la pena. Pero por esos objetos, no, no lo vale. No, el decapitado es muy fuerte, con un golpe me hace mierda. No sé por qué yo me enfrenté a uno y le gané. ¿Me acuerdo? Los decapitados dan muchísimo miedo. Y se les considera los mini jefes más difíciles del juego. Y ya vencí a uno. Son varios, no sé cuántos son, pero sé que son varios. El primero ya lo vencí. Necesito confeti divino para vencerlo. Hubiera hecho la cortina de humo. Esa señal que sale. Esa señal que sale es para... Es de un ninjutsu que es para poder hacer una cortina de humo, pero con sangre. Evapora la sangre y crea así una cortina de humo. Creo que son los que tienen la espada así enfundada, son los malos los que atacan. Los que la tienen guardada, ¿no? Eso es lo que entiendo. Corre y corre, perra. Puta madre. Los decapitados dan muchísimo miedo. Yo recuerdo como enfrente al primero estaba cagadísimo de miedo. Y como al tercero o cuarto intento le gané. Me dice que esa página no existe. No, ok, no. Recuerdo que un compañero de una clase me empezó a acosar por el correo. Luego encontró mi Instagram y mi Facebook. Tuve. Oh. Entonces, weón. Sale ser buen acosador, sí. El acosador es de mierda. Por suerte no lo volví a ver, menos mal. Ya me sigue observando en silencio por los pasillos de la universidad. El típico simp. Momentito, que una amiga me está escribiendo. Piensa que no estoy haciendo nada, pero digo que estoy en stream y ya sabe que streameo. Lo voy a dejar aquí en el pinche link. Listo, con suerte viene. Uno que acosó por años por toda la ciudad, jaja, bien turbio. No puedas. Eso sí está turbio, eso sí está returbio. Agarrando golpes. Pateale las bolas y ahí lo dejas. Allá murió. Tantos pinches idiomas y la gente nada más entiende putazo, ¿cierto? Okay. Y luego parre. Qué pendejados.
Bueno, que conozco el timing de los lobos. Porque con estos es difícil hacerlo porque como se desvanecen. No puedo ser una persona colgada de cabeza ahí. Pucha. Lidia Gordi. Oh shit. Hola Lidia, bienvenida a la. Hey Lidia. Si viniste. Hola Lidia, ¿cómo estás? Hola de tazos. Estoy buenísimo. Hola Lidia. Me alegra mucho verte. Ella es la amiga de la que les estaba hablando, la amiga de Facebook. Hola Lidia, ¿cómo estás? Yo estoy aquí jugando al Sekiro. Buenas noches. Igualmente, Lidia, ¿cómo estás? Samurai poderoso, así es. Técnicamente es un shinobi, no es un samurai, pero sí. Ah, sí. Creo que había visto cuando me fui por esa pared, creo que había un camino alternativo. Ustedes sí, amigos. Ah, sí que. Julia, aún los tienes. No me jodas, ¿eso es un borracho? ¿Como yo soy? Uy, mierda, eso va a ser un borracho. Está rodeado de monos, cabrón, que tengo los barranos. ¡Eh, macacos! Mierda. Mierda, si es como yo soy. Creo que hay una aquí arriba. Ah, hay una aquí arriba. ¿Qué mierda? Macacos con fusiles. Estos son nuevos. Si tiene el mismo patrón que Yosu, tal vez le gane fácil. Aún me acuerdo de los ataques de Yosu. Este es como el tipo Dark Souls o Elden Ring, no sé muy bien de juegos. Sí, es como un Dark Souls. Yo no quiero amigos, yo no quiero plata. Ok, cenizos. A ver, los de los monos. No había otro mono con él. Que no me deja marcarlo. Allá. Lo esquivé. Es mejor que me ayudaba. Ajá. Era ataque de barridos, me olvidó que la yo hacía barridos. Y sí, parece que los ataques son iguales a los de ellos. Así que viva esta mierda. El agarre, no. ¿Y puedes levantar? Dale, tú puedes. Yo intento. Pues me pongo esto. Con un Gokan. A ver, pendejo. Este ataca más que Yosu, me parece. Que van para arriba.
Digo desvío, qué buen desvío, Lisa. Me pento un hongo. Hay que vomitar, vomitar. Eso envenena mucho. Uno más. Un momento, me rasco la nariz. Pues sí, en parte sí, pero igual duele como los demás abandonaron. Cierto, y más lo que pasó recientemente, no voy a recordar eso porque también era amigo nuestro. Mi paz. Ah, me dejó sin postura. Vamos al fuego, mamá. Estamos agresivos, me parece. No. Ah, lo tenía. Aquí estoy, nivel 1. Volvió a darme los chis, un chismecito que no me involucra ni me interesa. 30 y respira. Este karma es la primera vez que pierdo con el jefe, es normal. Pero puedo con él. O sea, si se nota que el patrón es muy parecido al de Yosu. Y si puedo vencer a Yosu, puedo vencer a este pendejo. Es que yo, este mi jefe, se nota que es de la clase de Yosu. Que tan, es más muy bonito tu avatar. Gracias. Me quedó súper bonito. Así yo me llevé un susto cuando vio por esta parte. Cuando estaba ahí abajo me llevé un susto porque ahí abajo. Exactamente ahí abajo. Había un decapitado. Me encontré con un decapitado y fue como. Vámonos a la verga. Esto del bosque lleno de niebla está bien guapo. Sí, está genial ahí el escenario. Sekiro tiene escenarios muy buenos. El templo Senpo es súper bonito. Es muy bonito el templo Senpo. A ver si me puedo saltar a estos pendejos. Ir directamente con Yosu. Ok, ya. Tienen cosas acá. Tienen lobos. Y se salvó esto. Ay, ahora me echaron una flecha. Ya había hecho el Mikiri. Monedero, medicina tópica, un morder. Me sorprende que estén dando tanto si es un material raro. Es súper raro el morder. No entiendo quién es el pendejo. Quien sea, yo se fue.
What the fuck con lo de la puñalada, Hugo. Encontré una imagen interesante. ¿Cuál puñalada? Uy, mierda. Qué buen parry. Hice un parry excelente ese pendejo. Básicamente tuvimos una pelea de los tres, que es Arbusto, yo y Melo, con una persona, una puñalada de verdad, sí. A mí también me caía bien ese weón. Sí, de verdad, sí, weón, algo doloroso. Pero pues así es la vida, exacto. Nada más son malos tragos y a seguir. ¿Y qué juegas hubo en Xbox One? Mira la interfaz. Y aquí es mi cuenta. Nomás muestra el nombre. No muestra el correo. Ah, te cagué, Gumi. Igualmente ya tienes el correo. Voy a dejar a Yusupra después. Voy a buscar primero si hay un ídolo. Un ídolo escultor para poder guardar endejos. Hay otro, amigo. Hay otro. Ah, no, solo uno. A ver si puedo encontrar un ídolo o algo. ¿Qué más están escribiendo? Me lo puse pausa justo cuando me dieron el golpe. What the fuck, no. Yo jamás le agradé al final el conche de su madre. Eso es verdad. Siempre la llevaba contra ti. Conche su madre. Qué bueno que se fue, exacto. Chale, péguenle con un cactus para que se le caigan las espinas y que conche su madre. Sí. Ah, ya van a mamar. Se pudrieron todos, ¿no? Es que me pedían entrar acá. Decía que estaba completamente sellado en el primer piso, pero había un hueco en el segundo piso. Y este árbol parece que es la clave para entrar. Pero no veo un punto de enganche. Buenas noches, tiene sexo. Está con el sabio. Lo más maduro por hacer es simplemente dejarlas pendejadas. Me asusté. Estaba leyendo el chat. Mejor pongo pausa para leer. Porque me llegan ahí de sorpresa. Lo más maduro por hacer es simplemente dejar las cosas así sin más. Eso es cierto. El silencio es mejor castigo que la discordia misma, eso es verdad. Totalmente sabio, sabio y basado. Bésame, bésame. Oh, qué bonito. Ah, esto es concha de su madre. Qué mierda. Se me ocurre con estos pendejos. Ni a curar y terminé perdiendo todas las resurrecciones. Nice. No sabía que por ese árbol se puede subir. Además que no hay puntos de enganche.
Tal vez por acá los oye. No. Mi panque no me ha respondido y yo me estoy agüitando mucho. Y no te agüites, el panque anda súper ocupado. Tiene trabajo, la uni. Hace un montón de cosas el panque. Es normal que no te responda, así que no te pongas triste. Ese te responde. Y lo sé porque el pan que me ha respondido varias dudas al privado, ese responde. Y si se tarda es porque está ocupado. No veo cómo subir. ¿Se dieron cuenta que esa canción suena cuando me acerco al templo? O sea que quien la toca está ahí dentro. No entiendo cómo llegar. Y es muy posible que sea atravesando a ellos. Digo, al glotón este mamón. Que se parece a ellos. Nada, chucho. Como para atravesar a este pendejo, pero sin que me vean. Sigue siendo noche de sexo, así es. Anda cansadito, seguro hubo exámenes, ánimo, ¿cierto? Tiene la uni, exámenes, creo que trabaja el panquecito. Entonces sí, es eso, no te agüites. Sí, eso lo sé, pero siempre me deja al menos un corazón en el mensaje o me dice que anda ocupado. Me escribe más tarde, pero nada. Debe ser que está muy ocupado porque si ni reaccionar puede. O tal vez ni lo ve. Y que si no, noche de sexo para doxear al joto. Porque todos me quieren doxear, ¿qué les hice? ¿Por qué no le da el golpe? ¿Qué mierda? No le quería hacer el golpe mortal. ¿Qué mierda? Tenía el mono ahí enfrente con la señal de darle el golpe mortal. Está dándole al RB, al botón que era y no se lo daba. Salones. Nada, que sueño. Ah, ya perdí todo el pinche dinero que tenía. Igual lo puedo recuperar porque sé dónde farmearlo. Hay un lugar donde me puede farmear como 2000, 2100. Yo te puedo doxear y si en tu ciudad me queda un bus de distancia. Si me doxeas, te invito a pizza. Te invito a pizza. Y te invito a jugar a Xbox. Esas son mis condiciones. Eso es lo que te doy a cambio de la... Es lo que te doy a cambio de la doxeada. ¿Dónde carajos estoy? Ah, ya vi dónde estoy. Parece que encontré un atajo nice para saltarme toda esa mierda. ¿De Domino's o del Papa John's? La que prefieras. El problema es que no tengo... Ninguno de esos está por aquí cerca. O te invito a Gran Estación, que es un centro comercial que queda cerca a mi casa. ¡Eh, macacos! Me desaparezco. Esquivo. Me desaparezco. Más
Macaco. Un macaco. Wow, eres bueno. No importa si mueres, eres bueno. Gracias. He practicado, he estado practicando. Estoy un poco oxidado ahora. ¿Y sabes también que me ayuda a ser bueno? No huir de un combate que sé que puedo ganar. Listo. No, no lo está marcando bien. Es que ni le tenía la marca. Qué buen desvío. Que hacer el salto lateral. Lupita de macaco XD. Ya le estás crisis. Porque es. Entonces. Que cuando yo salgo de. Entonces tampoco en los exámenes, ya que cuando yo estaba hasta dejaba de responder en el arbusto, y llamélo por 3 días, y me acuerdo, si recuerdo esos días. Y sigue diciendo que queda cerca su casa, jefa, se doxea solo. Pero no dirección exacta. De hecho, no me queda tan cerca, Gran Estación, me queda súper lejos, me queda un poco lejos. Este ya se usa mierda la Dracogrip. No le dio a los oferentes. Los oferentes me ayudan, puta madre. Me hace bien tierna tu furra cuando se asoma, jaja. No, ya sale. Dice como que la cámara tiene como un error y se aleja. No, pendejo. No, no, no vayas abajo, no vayas abajo. Abajo es el decapitado, no seas mamón. Fue por acá, ¿cierto? Fue por aquí que vino. Luego por acá. Y ahí se escuchó. Se cansa de escuchar. Ese sonido se... Es el decapitado. Es que sin el conflicto divino no lo puedo enfrentar. Aquí tengo... ¿Cómo se llamaba esa cosa? La medicina esa. Esto, agente pacificador. Para vencer a los decapitados se necesita esto, el agente pacificador y el conflicto divino. Pero ya no tengo. Ya no tengo porque... Me lo gasté venciendo al primer decapitado y lo vencí. Entonces, porque el agente pacificador es para reducir el efecto de terror, que es lo que hacen ellos. Y el confeti divino es lo que más daña a los enemigos de tipo espectro. Y el decapitado es un espectro. Igual que el guerrero Sichimen tampoco lo he podido vencer. Da más miedo que el decapitado. Y ese se mata con lo mismo, agente pacificador y... confeti. Macacos. Macacos. ¿Qué mierda me acaba de decir Instakill?
Primero déjenme matar a esos macacos. Ya lo atiendo, ok. Ok, ay, ya se envenenó la espada. Salta hacia atrás que esquivo la patada, ok. Tengo la postura hecha mierda. Tengo que huir. No, esto está bien difícil. Porque hay mini jefes que no me agotan tan rápido la postura. Este pendejo es muy avanzado, se nota. Welcome to Touhou. No puedo más. Pero si me doy cuenta, este obviamente está más fuerte que ellos. Qué pendeja. Este sí se nota que está más mono que ellos. Ellos era más fácil. Pero sí, se nota que los ataques son los mismos. La diferencia es que hace más daño y jode más la postura, pero es obvio que los ataques son los mismos. Creo que no me acuerdo muy bien porque Yosu fue de los primeros mini jefes que vencí. Mira, ¿y si oyes el ruido? Me agobió un montón esa mierda. Sí, está por ahí. Exactamente ahí está el decapitado. Que le decía a Lidia de eso. De esos. Voy a tener que esquivarlo, que vi cómo esquivar. Me tocará dejarlo para la próxima. Puede ser vos, venga, venga. Ese intento es durísimo. He llegado súper lejos y no me voy a rendir ahora. Vencí a un montón de mini jefes. Pude vencer a un decapitado. Es que lo que más jode al empezar son los macacos. Bien, acabo de descubrir que se puede hacer eso, nomás. Primero quiero ver si hay un ídolo del escultor o algo para poder guardar. Y si lo hay, con mucho gusto lo vuelvo a enfrentar. ¡Grasa! Esto lo necesito. Es para mejoras de la... Ah, si es por acá. Yo sabía, yo tenía la sensación de que era atravesando a ellos. Era una rama, no sé por qué parecía una persona. Esos sí son personas colgadas de cabeza y no sé por qué son así. Ok, se supone que hay un hueco por aquí. Por lo que dijo el tipo ese todo herido. Decía que por acá había un hueco. O tal vez por acá, creo que se nunca dijo techo, él dijo segundo piso, ¿cierto? Ajá, es acá. Uy, ese traje lo he visto, es el de mercenario. También sé que hay un traje de Tengu. Y ahí está la melodía. Debería esperar huir porque debería ser derrota. No me jodas que es de los inmortales, que este tipo va a ser inmortal o algo así. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa vaina? Es la primera vez que veo esa cosa. ¿Qué carajos es eso? Capote, ahorita esa huervida para que se hagan sopa. ¿Sopa de macaco? Dos sencillos paisos. Un Splatoon. ¡Oh! Un Splatoonas. Y es mini jefe. Y está rodeado de monjes. A los monjes yo sé cómo ganarlos.
A ver, ¿qué hace este? A ver, ¿qué nos cuenta este Splatoon? Noble de la niebla. XD. Bulto ese de cera cadavérica. Esto es nuevo. Hasta ahí llegó el Wumi. Bulto de materia grasa que se ha formado ennegrecido dentro del cuerpo. Bulto para las mejoras ocultas avanzadas en las herramientas de batis. Oh, es para las últimas. Esa madre fue demasiado fácil. No me confío, va a salir algún amigo. Me parece que no. Y desaparecen todos los monjes que hay alrededor. Y se abrió aquí un... estos son buenísimos. Tengo como 5 de esos. ¿Qué verga explotó todo el templo? Solamente quiero... Bueno, ya maté a la cosa que tenía que matar, que me había pedido el tipo ese raro. ¿Se quitó la niebla? ¿Y si desapareció la niebla? Ah, era ese bicho quien la creaba. Está todo normal. Uy, aquí descubrí caminos. Los espíritus tampoco están. Esa niebla parece que era lo que los creaba. Nice. Uy, algo acá. Porque ahora me empieza a revelar ahí cosas ocultas. La adamantita. Esto es nuevo. Ah, esto es el mineral, este el polvo que bromeamos con que era cocaína. Así se llama, la adamantita. Eso también es súper útil para mejoras. Solo me dio una mierda. Toma, Julia, aquí tenéis un pasaje. Ese meme creo que lo he visto. Aquí por aquí. Las gallinas pedorras. Desapareció ese tipo. Aunque era más atrás que estaba. El caso es que ya se desbloquea aquí el camino. Luego exploro más. Realmente, toma con él. Yo hice mi versión 1. Y que es vendido, ¿no? Crack, mi capa. Creo que lo único que hice fue spamear el botón de ataque. Además que la primera fase me asalté porque fue con sigilo. Está bonito el sitio. ¿Y ahora dónde? Por acá. Creo que estoy viendo un ídolo ahí abajo. Ajá, hay un ídolo del escultor ahí abajo. Y objetos también. Uno frente. El problema es que están enfermos. Ah. Carajo. ¿Vistos quiénes son? Los pendejos los he visto. Ya sé quiénes son estos. Pero este pendejo está más avanzado. ¿Y qué me hizo? A estos les dicen cazadores de shinobis, algo así. A mis mejores sin costura. Es como el antiguo Shinobi. No, no, no. Me interesa largarme de aquí.
Creí que se quitaba la animación por hablarle una casita. Pero no. Grasa, nice. Y a ver, pusieron un mapa de Fall Guys en puerto para dar un anuncio. ¿No puedes, en serio? Creo que se lo había visto, habías publicado algo sobre eso. Un anuncio que decía Fortnite. Fortnite X. X Fall Guys, algo así. A perro. Son estas madres. Ya sé quiénes son estos mierdas, los cazadores de shinobis. Sale tanto hablar de samuráis, me está haciendo extrañar mis prácticas. ¿Tenías prácticas de eso? Nada más es un mapa de cine, como los de cortos están dando noticias y eso. Si sabía, lo habías mostrado en ese anuncio. No volví acá. Ya se cayó la pendeja. Si me dice algo. ¿Tipo? No sé, no me dijo eso, ok. Tengo que primero guardar en el altar ese. Y me curo con estas pendejas. Eso aunque sea un poco. Alubia, una alubia es un frijol, ¿no? Creo que sí, el nombre me suena. Creo que sí es un frijol. Dijo frijol en The Time Out. Eso me parece una pendejada, eso que nos contaste. Mierda. Ah. Por eso no veo, por eso es que no veo el chat cuando estoy pinche jugando. Uy, payaso, sí dijo la verdad. La misma creadora les llama a Luis, a Luz de Fall Guys, es canon. Y ellos sí pueden, pero un creador de contenido no puede porque ya le meten timeout. Y a 30 FPS en Switch va a correr según. No jodas. Raro. En Switch puede correr más. Switch puede correr Doom Eternal perfectamente. Y que no va a poder con un pinche jueguito así. Qué raro. Frijoles. Oh shit, lo dije. Dije frijoles, dije la F word. No me ha pasado nada. Creo que hay otro. Ajá. Y
Y otro acá. Cerámica, ok. No atropende. ¿Qué? ¿Nos había matado? ¿Qué verga son inmortales? Al de amigo. Más de aquí donde venían las esferas, amigo. Si reaparecen algo así. Creo que no son inmortales, simplemente mueren dos veces, como los zombies. Está bonita la aldea. Hay concha. Varios. Un montón. ¿Qué están haciendo? Este es yo un cañón. Es que es del tipo ojos de serpiente. Mejor me evito eso. Ay, concha. ¿Murió? Ah, sí. Amigo de almas, perfecto. Súper bonito el diseño de la aldea y vuelven los pendejos. ¿Cómo aquí puedo entrar? ¿Esto qué es? Ah, es una persona. ¿Vos sois una persona honorable? Sí. ¡Menos mal! Sí, sois una persona de honor. ¿Hay algo que queráis preguntarme? Lo siento, pero tendré que responder a vuestras preguntas con la cesta en la cabeza. ¿Qué le pasa a este pueblo? A mí también me gustaría saberlo. De la noche a la mañana, todos se volvieron locos. Durante un tiempo, a mí también me afectó, pero me recuperé. Después de vomitar. Tenía sed. Y bebí un montón de sake. Seguro que eso me hizo vomitar. El sacerdote jefe nos invita a sake a veces. Pero beber sake da sed. No desprobéis sake. Así que se acaba enseguida. No nos queda otra que bebernos el agua de los estanques y los ríos. Pero cuanto más se bebe, más sed da. Da más y más sed. Nunca logras saciarte. Una vez probé sake y me cayó súper mal. Estaba rico, pero me cayó súper mal. Ni siquiera me pude terminar una botella mediana. Porque una vez con unas amigas fuimos a un bar japonés. Porque quería probar el sake. Y es rico. Tiene mucho. Es muy fuerte para mí, pero es rico. Pega fuerte, sí. Sí, pega fuerte. Con una botella ya te pega fuerte. Y eso de que te causa un montón de sed, eso es cierto. Te causa muchísima sed. Te tomas como una o... Te tomas como dos botellas y quedas muriéndote de sed. Y sí, sabes, es súper fuerte. Es más o menos rico por la esencia del arroz. Porque el sake es alcohol de arroz. Y sí se nota un poquito la esencia del arroz. Pero es un poco opaca por la esencia del alcohol, que así es fuerte. Habladme del sacerdote. Yo quiero jugarlo para perder en la primera ronda.
Seguro aguantarías más. Río arriba, cerca del manantial. Él nos dijo: seamos ciudadanos del palacio. Si bebéis bastante sake, seréis ciudadanos. Eso dijo. ¿Ah? Un ciudadano del palacio. Yo no lo entiendo, pero esas fueron sus palabras. Tal vez el sake tenga algo que ver de por qué están esos. ¿Por qué están esos bichos? Yo quiero. Si alguna vez vienes por aquí, te invito a un sake. Okay, aquí cerca por mi casa, hay un restaurante japonés y ahí venden sake. Que yo fui allá, pregunté solamente si tenían sushi y ahí les vi las botellas de sake. Ah, cierto, este juego yo lo compré con descuento acá en la Xbox. Tuvo 50% de descuento. Originalmente vale 220.000 y me salió en 110. Es el máximo descuento que puede tener porque ganó un GOTY. Los juegos que ganan GOTY se evalúan muy poco. Y también les pon y con suerte les ponen un descuento bueno. Durante los primeros 3 meses por Game Pass darán un disfraz único a los usuarios que lo tengan. ¡Oh! ¡Huevo! Voy a contratar a Game Pass. Bueno, es súper barato Game Pass, 30 mil pesos al mes. Nomás pago un mes para tener eso. Y de paso poder volver a streamear Doom Eternal y Dante Inferno. Y de paso ahí volver al online del Crash Carritos. De Game Pass de online. Es cierto, me olvidé una cosa. Hay un beneficio súper especial de Xbox. Que por ser nuevo usuario de Xbox, te dan 3 meses de Xbox Game Pass, te dan 3 meses de Game Pass Ultimate a solo 2.000 pesos. A solo 2.000 pesos te dan 3 meses de Ultimate. Así que ahí tienes. Y lo que te digo, que sale nomás a 30.000 el mes. Es súper barato. Es mucho más barato y rentable que Netflix. De hecho, ahorita Netflix se está desplomando en la bolsa, así que Game Pass es más sostenible que Netflix. Eres una cesta y te tragas esta. Los jugadores que posean un juego antes del lanzamiento del juego tendrá un paquete de legado. Sushi, con todo respeto para los compas del Splatoon. A mí me encanta el sushi. Te invitaría a uno. Un poco jornada. No, ahí viene, corran. No me voy a poner de mamador, solo estaba diciendo. ¿Qué les pasa a los aldeanos? ¿Qué pedo? Solo sé que temen al fuego. El fuego. Yo tengo un arma de fuego. Yo también sentía el miedo. Un fuego que no se apaga. Aún me da escalofríos solo de pensarlo. Empezó a quemar resina de pino y se encerró en su casa. Mamarri. Durante mucho tiempo. Es una molestia. Inújico es el paria de la aldea. Le gusta comer animales salvajes y cosas así. Por eso. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¿Dónde está la casa de Inújico? Ah, al otro lado del estanque. La suya es la última del camino. Ok, gracias. ¿Tenéis que iros? Yo seguiré escondido en esta cesta. Tengo que evitar beber. Tengo una teoría, debe ser el sake lo que los puso así. Que se volvieron así malos los aldeanos por el sake. Que él dice que casi se siente así. No le pasó. Y ahora, ¿cómo salgo? Desde la puerta. Hay que haber alguna forma de. No pasa, no.
Bueno, ¿por dónde me salgo? Voy a un objeto en esa barca. También hay cosas hacia allá. De pronto se abran carpas. Carpas del tesoro. Más que me sirven. Y mames, mames. Hay un montón de esos. Oh, concha. El arbusto ahorita no está haciendo demasiado frío en Bogotá. No, ya pasó el invierno. Afortunadamente. El infierno ya terminó. Bogotá siempre ha sido frío, pero los infiernos son bestiales. Son horribles los inviernos. Uy, hay gordos aquí. Y hay algo por allá. Ah, no hay frío. Ya, por fortuna ya termino. Así me meto con estos pendejos para afinar mis habilidades. Pero se tardan en detectarme, son tontísimos. Yo creo que los martillos es lateral, ya me acordé. Los del martillo se les esquiva por los lados. Nunca hacia atrás. Aquí está haciendo un frío bien perro. Me está haciendo doler los huesitos. Es que en Medellín el invierno está bravo. Eso he visto en... Eso he visto por noticias. Que son las inundaciones y las lluvias. Está mamón. Y las lluvias les está dejando un invierno feo. De acuerdo, no ataca como los otros. Me botan súper rápido la postura. Estos gordos no son como los que me he enfrentado. Son más mamones. Mames. Las nalgas. Ah, gordos pendejos. Mierda, mierda, mierda. Está casi sin postura, le puedo ganar. No, al otro, gordo asqueroso. Ya no tenía. Y aquí peor porque vivo lejitos del centro en plena montaña o en las montañas. El frío es peor. Aquí cuando era invierno en Monserrate decían que el frío era insoportable. Es que Monserrate es una montaña grandísima. De hecho no es montaña, es un cerro, pero es un cerro muy grande. Es casi como una montaña. Y el frío allá, sí, decían que era peor que en cualquier lado de Bogotá. La gente aquí se ve rara, o sea, como que no... Se ven como si no tuvieran pinche alma. La de riquezas, ok. Ok, al otro lado. Con suerte no hay ningún monstruo acá. Y acá hay carpas. Mierda, y son de las malas. No. Imagínate.
que eran del tesoro, pero no son de las malas. Se lo alcancé a ver, tenía los ojos como oscuros. Los ojos y la boca los tenía así como oscuros, perdidos. Yo creo que voy a jugar de esa wea, eran casi peor o algo así. ¿De qué? Mucho viento arriba en Monserrate, es verdad. Genial, primera ciudad. Es verdad, hace muchísimo viento allá en Monserrate. La mantita y carga. Aquí inactive. Suena. Uy, gordos. ¿Y de dónde salieron todos esos? No había nadie. Escuela de resina de pino. Esto lo necesito para una mejora. Nice. ¿De dónde salió tanto pendejo? Perfecto. Una esfera de almas, nice. Ah, chucha. Mis gordas. No creí que había algún camino por ahí. Uy, los de la campana. Son nuevos. El primero de la campana que enfrenté era duro, pero estos están peor. Al menos ya no necesito nada de aquí. Te cayó la migra. Por esa culo que se tarda en atacar, más un pendejo con rastrillo. ¿Verdad? ¿De dónde salió ese pendejo? ¿Salió de la tierra? Un agente pacificador. Se rompe. Bien,
Debería, pero me da flojera ir a la cocina. De pinche. Qué floja, si soy. Puedes agarrar esta hueva, ¿no? Pólvora. Pólvora rapera. Le digo así para no decir la N-word. Qué verga, qué verga. Ey, 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 pendejo. ¿Y si salen de la tierra? Como zombies. Ey, pendejo, pendejo. Mamis. Me quieren un montón de postura los culeros. ¿Qué carajos pasa? Vuelvo a Wind. Oh, te mamaste. Está mejor, ahora lo voy a decir así. Confeti. El pólvora amarilla, eso también me sirve. Me dio confeti divino. Oh, qué buen parry, pendeja. Me dieron confeti divino a huevo. Me estaba estresando farmeando esa cosa. Es súper estresante conseguir el confeti. Qué bueno que me dio. El confeti es lo que se usa para matar a los decapitados. Y al guerrero, y al guerrero Sichimen. Ojalá logre matarlo. ¿Para qué? ¿No? ¿Es un tesoro? Vamos a donde debería ser Sanfara. Estas cosas, los vestigios, son ayudas que dan otros jugadores. A veces son ayudas, a veces solamente se quedan así haciendo el pende. Esto parece una ayuda. Luego fue por acá. Uy, un objeto ahí. Me hizo mal el salto. Uraje. Igual ayuda a encontrarlo. GG. Todavía no. Es mi pinche stream, ok. Me encanta este juego, ojalá pudiera jugarlo eternamente. O sea, si dormir no fuera una necesidad vital para el ser humano, estaría las 24 horas en este juego. Por lo del confeti. Ah, lo decías por eso. Sí, ya huevo, aunque necesito más de uno. Porque con uno solo no se le gana a sus pendejos. Confeti no es que dure mucho que digamos. El joto viciado, así es. Y ahora que ya estoy aquí descubriendo cómo farmear ciertos materiales. Oh, si se puede, si hay algo aquí atrás. Nice. Todavía no he llegado al valle sumergido, que es ahí donde se farmea la magnetita. La magnetita es lo que más necesito para mejoras. Y la grasa también ayuda muchísimo con mejoras. He conseguido ya harto. Quiero ver qué hay por aquí atrás. ¿Y esta quién es? ¿Por qué estáis llorando? Porque estoy triste. No, ¿en serio? Ese instrumento lo conozco, es bonito. No puedo verlo. Al menos me gustaría saber de él. ¿Y dónde lo encuentro? Por muchas cartas que envíe, jamás recibo respuesta alguna. Y nadie me dice dónde se encuentra. Aunque lo sabéis vos. ¿Dónde está Lord Sakusa? No lo sé.
Pero es la verdad, weona, no sé de quién habla. Todo el mundo me lo oculta. ¡Puta madre! Un espectro. Por los efectos que tiene y la música, es un espectro. Tal vez por eso me dieron el confeti divino, por esta pendeja. No sé si logré ganarle a la primera. Puta madre, no, yo me asusté de mierda. Odio los enemigos del tipo espectro, son horribles. Ya tengo la experiencia de los decapitados y el guerrero de Sichimen. Los espectros son horribles. No mames. Son horribles en dificultad. Más que llorando parece gimiendo. Sí, sí lo noté. Modo gimios en directo. Gumi, ¿sigues ahí? Gumis. Es que ninguna de estas weas, ninguna herramienta le afecta a los espectros. Hay una que es el lanzallamas, pero es una mejora especial del lanzallamas. El lanzallamas de fuego azul. Que ese lanzallamas puede atacar a los espectros. Es la única mejora que puede hacer eso. No. Pinche Wumi. Mames, Wumi, ayúdame. Tengo miedo. Pase al plano astral. Medito demasiado. Ahora es uno con el universo. La mejor wifi aquí. Echa el agua bendita y dile ahora ni su rey. Ojalá eso funcionara. Es ataque de barrida. Ok, pendejo. Y te es que también lo... Pero no veo cómo estoy metiendo el efecto de... Cuando me ataca no me mete el efecto de terror. Así que no necesito el agente pacificador. Y como le hago muy poco daño... Porque los enemigos del tipo espectro... Sufren muy poco daño pegándoles así normal. Lo único que les hace buen daño es el confeti divino. El problema es que solo tengo uno y aguantaría nomás para media fase. El confeti divino dura poco tiempo. Dura como un minuto más o menos. Y me dejó sin postura la pendejada. ¡Mierda! ¿Puedo huir o algo? Hey, señora. Señora, please. Déjeme ir, señora. Señora. Pinche señora. Ah, el escultor. Descanso. Descanso y ya. Acaba la pendejada. ¿Está por ahí? No. Eso te pasa por ir a conversarle a una vieja chillando en medio de un bosque en la madrugada. Es que a veces es difícil saberlo porque a veces pueden ser NPCs que necesitan ayuda y aún no lo ayudan porque he conocido a varios de esos. No me esperaba esa mierda, de verdad no me esperaba esa mierda. No, ya, pero ya en este bosque ya no me puedo fiar de nada, ya aprendí, no me puedo fiar de nada. Excepto del señor de la cesta. Pero también por eso, como vi al señor de la cesta y la señora esta también tiene una cesta en la cabeza, creí que era como él. Alguien que necesitaba ayuda, ¿no? De verdad, no me esperaba que fuera un espectro. No voy a hablar con esa perra. No hasta estar listo. Creí que podía pasar de largo, pendejada. Esta la buena sabía que la iba a ignorar. Creo que aún me sigue. No. Un montón de pendejos acá.
Es bastante obvio. Primero, acabo con esto. Perfecto, porque estos pendejos son fáciles. Un golpe los hago mierda. Depende. Uy, mi puerca. Este se lo puede hacer, mi kiri. De lanza. No tiene ojos. Dos de grasa. No, este lugar debe servir para farmear grasa. Para farmear grasa. Que bien, porque necesito muchísima grasa para mejoras. Para mejoras importantes. Córrele, métele nitro. Mierda. ¿Qué carajos? Demasiado gente ahí. Un vestigio ahí arriba. Un objeto por ahí. Creo que este es el palacio donde está el gobernador de la aldea. Ahí está haciendo una pelea de jefes. Que me huele a pelea de jefe o mini jefe. Que sí, es un puro escenario de esas peleas. Bueno, yo me voy a mimir, que ya me arden los ojos. Buenas noches, se cuidan, ¿no? Igualmente, yo también ya debería irme porque ya es medianoche. Un poquito pasada la medianoche, llevo 2 horas y 10 minutos. ¡Ay, puta! Mierda. No, 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 no. Yo sé quién es esta perra. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé quién es esta. La monja corrupta. A esta cabrona se le considera uno de los jefes más difíciles de Sekiro. ¿Les cuento algo? Noches, payasín. Payasamín. Igualmente, noches, descansa y muchísimas gracias por pasarte, como siempre. Es bueno tenerte aquí. Es bueno tenerlos a todos. Porque los quiero. Mucho. Me encanta hacer esa mierda. Me divierte mucho hacer eso. Puedo hacer como 4 voces diferentes. Y esa es la que más gracia me hace. Tengo miedo, weones. Aunque también le tenía miedo. Ya en 6 días me podré cambiar el payaso. Ah, lo tienes por el, para la validación de Twitch. O algo así. Les voy a decir algo. También tenía muchísimo miedo del primer decapitado. Y lo vencí. El miedo se supera, perra. Durísima. Hizo mierda la postura. ¿Esto hace algo? Sí. ¿Qué pasa, Mikiri? No, por un chiste de alguien, jaja. Uy, pendejada. Me da sin postura muy rápido también la pendeja. La de barrido. Mándale la zorra y a mí mira. Buenas noches, babies. Como todos los XD.
Majora's Mask. Se te caería un nivel de Majora's Mask. ¿Conociste con alguien? Ah, ¿conociste con alguien? ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste ese nombre? Va a tocar para otro stream. Está difícil. Ya, ahí le entendí más o menos el patrón. El patrón no es tan difícil. Tiene como cuatro ataques. Tiene ataque de barril, estocada, ese ataque normal que es giratorio, que hizo como 6. También tiene un ataque de elevación, me di cuenta. Y también descubrí que los barrenos la pueden aturdir. Así que se nota que no es un enemigo del tipo espectro porque los... Mierda. ¿Cómo os atrevéis a ocultarme a Lord Sakusa? Ay, conche tu madre. No le hago nada a su postura. Lo que sí voy a necesitar es un Gok. Porque mi postura la deja mal. Un Gok cañonaco. Uri, pendeja. Ya iba a saltar, sabía que era de barrio. Qué perra. Creo que yo tengo el de la gran chispa. Sí, yo tengo la mejor de la gran chispa, no me acordaba. Concha. Uy, puta. No, me está haciendo mierda. Hace un remate después del barrido. A ver. Ajá, hace un remate después del barrido. Y ese ataque de elevación es de remate. Es el remate, o sea, como que lo hace de vez en cuando. Yo recupero la postura. Ahí le podía hacer mi Kiri. Qué pendejo. Se me estaba bloqueando, pendeja. Ahí lo puede hacer Mickey.
Me asusto porque lo confundo con el de Barrín. O sea, la huevada que acaba de hacer. Perra de mierda. Pero ya lo estoy entendiendo. Si sabían que hubo un jugador tetrapléjico que pudo vencerlo. Y eso lo hizo para demostrarle a los llorones que jugaron el juego por, que compraron el juego por moda, que si era posible vencerlo. Porque cuando salió Sekiro, eso fue en 2018, el juego consiguió una popularidad gigante. En su primera semana consiguió una popularidad gigante. Y casi tan grande como la de Minecraft, decían. Y claro, y obviamente aparecieron los típicos posers a jugar el juego por moda. Compraron el juego y lo jugaban por moda. Y decir que lo sabían todo, otros andaban de mamadores presumiendo que se lo habían pasado cuando ni comprado lo tenían. Y luego salieron todos esos posers y mamadores, salieron a Twitter a llorarle al creador del juego, de que el juego era imposible, que era demasiado difícil, que era una mierda. Y los que decían que debía tener un modo fácil, es como pendejos, es un juego de dificultad hardcore. O sea, es un juego de género hardcore. Poner un modo fácil le quita toda la gracia. Es como quitarle las armas a un Call of Duty. Es exactamente la misma mierda. Le quita toda la gracia. Y claro, hay un montón de gente de eso, de los posters ahí a llorar, de que el juego era muy difícil y toda esa mierda. Y me acuerdo que salió un video de un chico tetrapléjico, que esa enfermedad es como que una malformación en las articulaciones de los dedos que no dejaba moverlos bien. Y el chico mandó un video de él jugando Sekiro y con su discapacidad y con su enfermedad pudo vencer a la monja corrupta, el que se le considera uno de los jefes más difíciles del juego. Y le cerró la boca a todos los niñitos pendejos. Y aún así siguieron chillando. Le cerró la boca por un tiempo y luego siguieron jodiendo al director del juego. Lo siguieron acosando con lo del modo fácil. Y esa polémica duró un buen rato. Duró. No fue polémica, fue una lloradera. Y esa lloradera duró meses. Y luego se fueron a llorar a la llorería y se olvidaron del tema. Porque lo único que el creador del juego les decía era practiquen. Dejen de llorar, practiquen, busquen tutoriales si es necesario, pero dejen la lloradera. Y así fue. Bueno, hubo muy pocos que se atrevieron a practicar y lograron y más o menos bien les fue. Hubo otros que eran muy imbéciles con dinero, con mucho dinero, porque lo que hacían fue que, como les daba miedo practicar o pereza, los típicos TikTokers que jugaban mierda por moda, lo que hacían esos era que le pagaban a otras personas para que les mataran a ciertos jefes. Como una pendeja Instagramer que se hizo conocida porque pagó $60 para que le mataran a la monja corrupta. Y el weón que le pagó era, se nota que lo contactó, era como un jugador profesional de Sekiro. Y el culiao la mató como en un minuto. Ese caso fue muy gracioso. La pendeja le pagó $60 a un weón para que le matara a un jefe que ella consideraba imposible. Y el tipo se lo mató en un minuto. Tenemos que aprender el timing. Thank you.
Se lo hice. Está dejándose postura. Espera, what the fuck, espera, ya entendí, te voy a animar, ok. ¿Qué dice? Aquí ando, pero mis ánimos están más bajos que una ballena muerta cayendo al fondo del mar. Yo también voy a ayudar a animarte, Magumi, déjame hacerlo. Este es el último intento con esta pendeja. Si me doy cuenta, aunque no lo parezca, su patrón es simple. Es solo saber cómo darle. Los ataques de barrido me juegan tanto. Iba a ser mi Kiri. Sus ataques así son medio lentos, pero ese directo es el más rápido. Me quedo callado y es que si me sale bien esto. Se lo interrumpí. Los barrenos interrumpen ataques. Bien. Me deja sin postura, me deja sin postura. Hay que pegarle para recuperarlo. Carajo. Ah, puta. Bueno, lo voy a dejar aquí. Pierdo la ayuda invisible, mamados. Me tocaría fuera de stream y matar al glotón este. Porque me da cuenta de oración y solo me falta una para mejorar la salud y la postura. Y postura es lo que voy a necesitar contra esta perra. Me baja la postura muy rápido. Le hago los bloqueos y desvíos perfectos y aún así me baja muchísimo. F. Yo sé que le puedo ganar. Solo necesito recuperar la práctica y ya me estoy aprendiendo los patrones. Y conseguirme mejoras. Necesitas. Ya tengo disponibles varias cosas. Lanzallamas. No necesito el dinero. Ya tengo todos los materiales. Tengo 10 de grasa, no sabía. Un 49 de hierro, eso fue por un farmeo que hice. En el sitio que estoy en la aldea, amigo, si voy allá con la campana del demonio, podría farmear mucha más grasa. Y para vencer a los enemigos serían mucho más difíciles. Aquí me falta una magnetita. ¿Se acuerdan de la dama mariposa? Esta mejora es para tener su arma. A tener el arma de la dama mariposa, los kunais de mariposas. Aquí me faltan dos de magnetita.
Vamos a las monedas. Ah, es para usar las monedas como armas, ¿no? Como arma, no jodas. La curiosidad se mejora. Está genial. Estas son las penúltimas mejoras. El humo morado. Este es el lanzallamas azul. Este es para dañar a los espectros. Uy, mira, Morty, soy un pro player de Fortnite. No me acuerdo de ese audio. Acabo de pusieron una skin de Rick. Y que el. Y el que hacía el doblaje. El que hacía el doblaje oficial decía esa frase. Bueno, pues me tocará farmear y putearme a weones. Iría al templo Zempo, pero eso también es parte de. Eso es parte de la historia principal porque es ahí donde se consigue la espada mortal. Me tocaría matar al glotón conche su madre. Sería la única. En la hacienda ya está. Profundidades de Shin. Aquí en el bosque es del camino al gordo mamón. Soy un pro player de Fortnite. Fortnite Rick, de Bebinjo Rick. Esa skin no sé si estaba la de Bebinjo Rick. Creo que solo estaba el Rick estándar. Si hubieran puesto al Pepinillo Rick, Stonks. Vic se hacía hacer los Stonks si llegaba a poner al Pepinillo Rick. Ese capítulo se le considera uno de los mejores, el de Pepinillo Rick. Es buenísimo. Ok, pues aquí lo dejo. Espero que les haya gustado el stream. Y me voy a la verga. Cuídense todos. Los quiero mucho. Adiós. Muchas gracias a todos por estar aquí. El estándar tóxico y después estaba Morty, pero aparte. Mal que no pusieron al pepinillo Rick. Muchísimas gracias también al que a los nuevos follows y sobre todo a sí, ya está muy tarde, creo que Lidia ya se fue. Lidia, muchísimas gracias por estar aquí, en serio. Lo aprecio mucho. Y también la niña. Aprecio mucho que todos estuvieran aquí. Chao, Magum. Chao a todos también. Y también gracias al día que me hizo el raid, no recuerdo el nombre. Y parece que ya se fue. Pero entonces, que si está bien tarde, es pinche adicción. Es que, de hecho, el dibujo que le hice a. Ya sabes, el dibujo que mostré ayer. La inspiración que tuve con ese fue por el Sekiro. Como tengo que hacer a esta weona con un samurái así bien vergas. Con su katana y todo, y mira, me quedó hermoso. Andy Kanda en stream. Y nice. La puedo hacer raid. Aunque solo somos dos. Ya se fueron. Solo estamos tú y yo. Ya se fueron todos. Igual se lo mando. Raid. No tengo mucho sueño. Así que puedo. Apenas corté aquí el stream. Reviso ahí unas cosas de las estadísticas y todo eso. Y me agarro con el glotón mamón. El glotón y su ejército do macaco. Que yo sé cómo cagarme a los macacos. Ni pedo. Ya me mandé el raid al weón. Entonces nos vemos hasta la próxima. Aunque es el raid de una persona, se recomienda el canal. Oh, no sabía eso.
Nice, bro.